chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Purella. Vamos a sacar algunas medallas de supervivencia. Hoy no creo que me pongan con el pachinko y voy a tomarme más en serio esto. Vale, me lo voy a tomar bastante en serio. Let's go. Quiero sacar las medallas de supervivencia aquí, sin demora, sin dar rodeos ni nada, ¿vale? Vale, esto era el de los 10 minijuegos. Hostias. 100 canicas sin morir, ¿eh? Ah, se puede, chicos. Venga, me dejé la dorada. Vamos. La verdad que, a ver, he mejorado mucho con respecto a los primeros vídeos. Sobre todo con algunos minijuegos he mejorado bastante. Me sigue costando mucho algunas cosas, pero lo normal, como todo el mundo, ¿no? Casi me reviento ahí. Va. Esto es hasta que me caiga, ¿no? Este minijuego, este modo. ¿Sabéis por qué me he reventado? Por las prisas de quedarme atrás. Por las prisas de quedarme atrás, me he reventado. Porque me veía atrás y, tío, me está poniendo nervioso. Por cierto, no creo que quede muchos capítulos más de Purella, chavales. Porque en cuanto saque todas las... Cuando saque todas las medallas y todas las skins, ya no nos quedará mucho más por hacer. Ah, por cierto, no sé si puedo hacer el directo el domingo, ¿eh? No sé si lo puedo hacer el domingo. Porque el domingo empieza Marbella Vice, que es el servidor de GTA, este de Ibai y demás. Y yo estoy dentro, ¿no? Del servidor ese. Y entonces si empieza el domingo... No puedo hacer el directito de Purella el domingo. Bueno, no sé cuándo lo voy a hacer, la verdad. Qué bien se me da el pingüino ahora, Increíble. Este pingüino no está como malito. Es como un pingüino malvado, ¿no? Así, todo rojo. A ver, la rana. No puedo quedarme atrás. Si me quedo atrás, me reviento. ¡Joder! ¡Coño! Siempre me acabo muriendo en este. ¡Ah, Dios! Siempre me acabo muriendo en el puto trineo. O snowboard, lo que sea. Tío, estaba yendo bien. Igual lo acabo quitando, Aunque sea de los minijuegos en los que más canicas saco, igual lo acabo quitando, Vamos. Uf. Ah, pero ¿van en orden? ¿Empieza siempre igual? Sí, ¿no? Siento que van en el mismo orden cada minijuego. Uf.
si me reviento ahí, ¿eh? Por bajar tan bruscamente. A ver si viene otra vez el del puto trineo y me voy a reventar, ya verás. Lo único que tengo que evitar es hacer cambios bruscos de dirección, ya está. Ahí está. Ya está, con evitar los cambios bruscos. Casi me reviento. A ver, el caballito de mar. Me mato, me mato. Uf. Listo. We did it, boys. Lo conseguimos. Una medalla más. Me mato, da igual. Una medalla más, ok. A ver, el de los asteroides. Focus. Este es más fácil con los gatillos, ¿vale? Con los gatillos atrás del mando que con el joystick, en serio, ¿eh? Bueno, casi todos los minijuegos son más fáciles con el gatillo. Es súper cómodo con el gatillo, tío, es súper cómodo. Es injustísimo eso, tío. Es injustísimo que rebote una piedra y te mate. Qué injusto es. Mira, el mando de la Nintendo 64. Esta skin me gusta un montón. Lo que tengo que tener cuidado de no romper los asteroides que están cerca de mí. Solo puedo romper los que están alejados. ¿Sabes? Yo creo que ese es el truco también. ¿Ves? Por ejemplo, ese, alejarse. Alejarse. Ups. Ok. Con calmita. Así que a veces el efecto en cadena, ¿ves? Hace que algunos se rompan. Joder. Y da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Ves? Eso es injustísimo, tío. Es que es súper injusto. Eso es súper injusto, porque no hay forma humana de esquivarlo. No hay. Si se te rompe un asteroide cerca y te pega con la piedra que se dispersa, te comes una mierda bien grande. Ah, por cierto, si llegas a 9 skins, ya no te la dan más. Si no, la verdad que sería insufrible, tú. Conseguir todo sería imposible, ¿eh? No imposible, pero igual en lugar de 2.500 recompensas, tendrías que reunir 50.000, ¿sabes? Por el azar. Tantos asteroides me da miedo, ¿eh? ¿Veis? Ah, joder, no estamos ni a mitad de camino todavía. Este definitivamente es uno de los más difíciles, ¿eh? Casi me revienta ahí uno. En las 50 canicas. 49. Ahora sí.
Creo que el mayor problema de este minijuego es que se hace muy largo, ¿eh? Sacar aquí las 100 canicas se hace súper largo. Casi me reviento ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Casi me revienta! Se me ha helado la sangre, tío. Listo. We did it, boys. Si me quedo quieto en el centro, ¿qué pasa? Si me quedo aquí quieto. A ver cuántas puedo hacer quedándome quieto. Vale, ya está. Segunda. El calamar, let's go. El brócoli está asqueroso. Es que ese es complicado, porque no solo tienes que controlar la altura, sino también el movimiento, el desplazamiento, la caída y las cosas esas que están viniendo que te matan. Ah, bueno, y también el salir por la pantalla de abajo. Que también puedes hacerlo a la inversa, supongo. Sí, puedes hacerlo a la inversa también. No pasa nada. Pero a ver, tampoco es tan complicado, ¿eh? Te puedes dejar pegar así en la pared. Eso también el truco, yo creo que será dejarse pegar en la pared, ¿sabes? Joder. Dejarse pegar en la pared para poder llegar a algunas canicas, ¿eh? Por ejemplo, te pasas y haces ¡pup! Te dejas pegar. O sea, te apoyas en la pared. No te dejas pegar, te apoyas en la pared y ya está. A mí el que más se me está ocurriendo ahora, o sea, el que se me está ocurriendo de que va a ser dificilísimo, yo creo que va a ser el pelícano este, tío. El pelícano no. El flamenco, tío. Tengo la impresión de que se va a costar sangre. Joder. Vale, el águila. Yo creo que va a costar sangre, chicos. Y este aquí donde lo ves, yo creo que también va a ser complicado, ¿eh? Que el águila jodidete. Es una cascada, ¿verdad? Lo que hay de fondo. Unos movimientos más bruscos. ¿Ves? Alguno me iba a llevar a la muerte. El del barco. El del barco va a ser horroroso. Yo no creo que me saque todos los logros. O sea, todas las medallas de supervivencia. Yo creo que va a costar bastante. Ya se calentó. Es que es muy complicado, tío. El disparo central, ¿vale? O sea, los tres cañonazos centrales son muy complicados porque están muy cerrados. Estos. Thank you.
va, que va. Tenemos una fumada. Yo creo que este va a ser una fumada, de sacar. Creo que buscaré todas las skins y me retiraré, chicos. Creo que buscaré todas las skins y me retiraré, Por algunas medallas de supervivencia, yo creo que me van a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo y tiempo, Porque hay minijuegos que son muy complicados de sacar, como el del barco. El del barco va a ser... El del flamenco va a ser muy jodido. A ver si podemos sacar este. Que este no se me da del todo mal. El Flappy Bird. Flappy Bat. Yo creo que hay que concentrarse más que en lugar de coger la canica, en superar el obstáculo. Y si superando el obstáculo coges la canica, pues worth it, ¿sabéis? Vamos, mitad camino. Mierda, tío, he aleteado donde no debía. Mejoré bastante, 19 más. La araña es fácil, ¿por qué me cuesta tanto? Vamos. Hay canicas que son una trampa mortal, Tío, y la cabra es muy jodida, Parece que no. Pero el salto de la cabra es una trampa mortal. Fíjate, ya me estoy quedando abajo. Las plataformas caen más rápido de lo que la cabra lo hace. Entonces a veces te vas un poquito, pues a la verga. Tienes que mantenerte arriba, como sea. Siempre arriba. Vale. Este ya lo hicimos. El trineo, tío. Bueno, el snowboard. Yo le llamo trineo, me resulta mucho más fácil. Este va a ser complicadete también, Este va a ser como el del águila. Va a llegar un punto, es un punto que va muy rápido. Y cualquier movimiento brusco que hagas es una condena, Pero esto se puede conseguir. Esto sí se puede conseguir. Esto es simplemente reflejos, paciencia. Y tendrás una run buena, ¿sabes? En la que sea más o menos favorable los obstáculos. Pero yo creo que el del barco... Yo creo que el del barco es imposible de hacer. ¿Vale? Mira. Yo creo que el del barco es imposible de hacer. Porque, fijaos, al principio, vale... La caniquita, te da tiempo a verla por donde viene. A cogerla. La primera velocidad, sencilla, con tres cañones, no pasa nada. Pero a partir ahora de la segunda velocidad... Atentos, Mira. Mira, 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 mira. Es que se acelera. Y no es la última velocidad, Mira esto, loco. Que me lo paso y todo. Pero... Es que tío. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Es que hay que aprenderse según la distribución del disparo. O sea, de dónde sale exactamente, dónde colocarte. Porque es fijo, ¿vale? No es que tenga toda la pantalla la bola para caer, sino que depende de cómo salga, es un punto exacto donde cae la bola. Entonces,
Pero telita, tío. El mono ya lo conseguimos, el teleférico también. Ah, en este me habéis dicho que puedo colarme entre los fuegos. Quiero probarlo, a ver. Supuestamente puedes colarte entre los fuegos, pero que hace falta una precisión milimétrica. O sea, es que así lento es fácil. Hostias, claro. A ver, lento es fácil. Espera, 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 que igual... Nos calentamos, ¿eh? Claro, con velocidad ya la cosa cambia. A ver, vamos a intentar. Pum, pim, pum, pum, pum. Con velocidad la cosa es diferente. Claro. Con velocidad la cosa es diferente, tío. Sonic, ¿qué pasa? Este yo creo que es exactamente igual que el del murciélago, ¿vale? O sea, centrarte en esquivar las bellotas más que en coger las canicas. Y si en el esquive coges una canica, pues perfecto. El... Ese lo habrá hecho el bamayo con la boca, ¿no? No sé si tendrá vídeo el de la ardilla este. Joder. ¡Epa! Dios. Vaya doge he metido ahí. Dios, tío, me concentro, te lo juro, y me olvido del mundo. Me meto aquí como en la zona mental. Con calma, ¿eh? Me he confundido de gatillo. A veces me pasa, tío, que mi cerebro colapsa y hace... Y pulso los dos gatillos a la vez cuando quiero esquivar algo. Tío, el de flamenco va a ser imposible, ¿no? Flamenco es un putísimo asco. La zona, gente, la zona. Nada, esto se puede hacer también, ¿eh? Aquí lo único que no puedo hacer es ir hacia atrás. Mierda. Vale, en el flamenco no se puede ir hacia atrás. Si vas hacia atrás, te revientas. 100%. Este es fácil, ¿eh? Este se puede hacer. Ahí va. Pa 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 pam pa pa pam pam pam. Este es sencillo, yo creo. Lo único complicado son las flechas que vienen en horizontal. Estas no, estas que vienen en diagonal o por delante son fáciles. Pero las que luego vienen en horizontal.
rompo más canicas a veces de las que meto, ¿sabes? Mierda. Se me colapsó el cerebro. Me estalló el puto cerebro, loco. A ver, el patito. Ah, el patito blanco, el patito bonito. El patito feo. Aquí lo mejor es ir hacia abajo. O sea, si intentas saltar y tal, te revientas. Aquí lo mejor es agua. Agua. Y en el agua, dodgear. Pam, 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 pam. Así que ahora con esta velocidad es sencillo. Con la última ya, como tienes que colarte entre dos esponjas, la cosa no es fácil, ¿eh? Coñaos. ¿Ves? Como tienes que colarte entre dos esponjas, cangrejo tiene que ser horroroso, Chipe tiene que ser jodido. A ver, helicóptero. El helicóptero no lo he probado del todo. Opa. Hay que pulsar los dos para subir en horizontal, en vertical, ¿vale? Si pulsas solo uno, te disparas. Los láseres, la serpiente, la lancha, no está mal. Los bolos a mí me gustan, tío. ¿Cuántas canicas tengo, por cierto? Tiramos pachinko, nos quedamos un ratito hablando. Sobre la vida. Pam, 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 pam. ¡Ah! La inercia de del doble rebote. Uf, la peonza, tío. Esto tiene que ser horrible. ¿Puedo dedicarme simplemente a dodgear las piedras? No parece muy posible, ¿no? Mira, voy a intentar una última vez el barco. Antes no se me dio mal, ¿eh? Uy, casi me como eso. El barco LGTBI. Me gusta esta skin. Oye, el brócoli sale un montón. ¿Qué pasa? No para de salir el brócoli, tío. Va, último intento. Este es el último ya, chicos. Y tiramos pachinko para sacar aunque sea las 9 skins de cada skins y ver la cinemática final, ¿vale? Porque hay una cinemática final que es sacando las 9 skins de cada skin. Y eso para mí ya va a ser el final, 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 ¿vale? Hacer las medallas de supervivencia, eso va a ser... Creo que me llevaría más capítulos que Isaac. Vale. Vámonos, tío. Vale, pachinquito. ¡Boom! Es que quiero ver la cinemática final, no la he visto. Sé que hay una cinemática final cuando consigues 9 de cada skins, lo sé. Pero no la he visto y no quiero verla. O sea, quiero verla aquí, quiero decir. No quiero verla en YouTube. Y sentirme realizado por terminar Purella. Algunos me habéis dicho, no, sube Flat World en cuanto lo saque Ginchu y te hinchas, no sé qué, a visitas. No sé si Flat World tenga... ¿cómo se dice? La misma repercusión que ha tenido Purella. No por ser de Ginchu ni nada por el estilo, sino porque el gameplay, ¿sabéis?
Yo creo que una de las cosas que ha hecho que Purella tuviese tanto impacto ha sido tanto el algoritmo, evidentemente, como el gameplay adictivo que tiene. ¿Sabes? El hecho de jugar, no parar, recompensa, pachinko. Yo creo que eso ganó mucho con Purella, ¿vale? Eso hizo mucho que Purella, ¡pum!, que fuese divertido de ver. A estas alturas, que llevamos ya 11, 12 capítulos de Purella, es normal. Que lo único que hago es repetir los mismos minijuegos todo el rato para sacar las medallas y demás. Pues es evidente, ¿no? Que ya se nota, ¿no? Ya no desbloqueamos cosas nuevas. Pues ya no hay nada que desbloquear, sino que son el reto que nos estamos planteando. Bueno. Gracias. Joder, pensé que no iba a entrar ninguna, coño. Cinemática. ¡Pum! Aquí siempre gano, tío. Es increíble. Soy muy bueno. El Fast and Furious ese. Mira, de las doradas empiezo a tener ya que si 5. Mira, 5, 6. Empiezo a tener bastantes de las doradas, ¿eh? Marcadita, ¿no? Como dominó el pachinko también. A conseguir las 9 de cada una de estas. Uf. Esto sí que va a llevar tiempito, ¿eh? Tendremos que hacer pachinkos enteros de 999 canicas, pues por lo menos 10 veces, yo creo, ¿eh? Supongo que me pondré un poquito a farmear fuera de cámara, digo yo. Porque esto va a llevar tiempito. Toma. Consigo más desbloqueos ahora que antes. Está bonita esa skin. Con las vidrieras y tal. Ah, bueno, que algunos me preguntáis, ¿qué pasa? ¿No duermes? ¿Cuántos vídeos subes? Lo digo en todos los vídeos, chicos. Subo 4 vídeos al día. Pero a mí no me cuesta nada grabar, o sea, yo me levanto a las 9 de la mañana, ¿vale? A veces me levanto un poco más tarde, a veces me levanto un poco más temprano. O sea, realmente. Y grabo de, más o menos desde 9 y media a 10 hasta la 1, ¿vale? Grabo mis 4 capítulos. Si veo que llega la 1, 1 y media y me falta uno, pues lo grabo después de comer. Luego descanso más o menos 2 horitas, tal. Me echo en la cama, me pongo a ver la tele. Saco a la perra. Y luego hago un directo. Y después del directo me voy a la cama. O sea, mira, completo. Completadísimo. O sea, ya tenemos uno listo. Pues yo grabo vídeos media hora, más o menos. 30 minutos, 40 minutos. Los que más me llevan tiempo son los de Isaac, porque las runs de Isaac son súper largas. Y ya está, o sea, grabo 4, los pongo a subir. Se suben en 2 minutos cada vídeo, porque tengo una fibra de puta madre. Y luego me pongo a hacer las miniaturas, dejo los vídeos programados. ¿Vale? Porque yo no es que publique un vídeo cada X tiempo, sino que los subo todos de golpe, los programo. Uno cada X tiempo y ya está. Luego hago mi directo por la tarde en Twitch, en YouTube. Día. Esa es mi vida. Luego descanso los sábados. Ayer, por ejemplo, no hice nada de directos. Ayer me lo tomé de chill. Me quedé en la cama viendo Ozark, que es una serie de Netflix guapísima.
y me dio pereza hacer nada, tío. Me quedé en la cama toda la tarde y toda la noche. Como un señor, descansando. Hoy sí haré directo en Twitch. De hecho, posiblemente, si estáis viendo este vídeo, quizás en directo. Bueno, posiblemente. En Twitch, por si queréis venir. En la sala de descripción. Y después del directo me voy a la camita. Y el sábado tengo que... El sábado tengo muchas cosas que hacer realmente, porque el sábado tengo que hacer los vídeos del día. Y luego tendré que preparar cosillas para Marbella Vice, tío. Tendré que preparar algo para Marbella Vice, que empieza el domingo, si no me equivoco. Ah, ya sé, ¿cómo? ¿Cómo? Qué falso. Cuando metes la canica dorada, aumenta las probabilidades, ¿eh? Comprobado, ¿eh? Comprobadísimo. Cuando metes la canica dorada, la probabilidad de que el pachinko tenga éxito aumenta bastante. Puede fallar, pero aumenta mucho. Yo creo que no me queda mucho tampoco, ¿eh? O sea, que no me quedan muchos desbloqueos, yo creo, ¿eh? Y a medida que vaya completando algunos, se acelera un poco. Bueno, no se acelera, es igual. Toma, el pingüino listo también. Un momento. Vale. Yo tiro las canicas así por tirarlas, no dudar. Es adictivo ver cómo salen recompensas. A mí por lo menos me resulta adictivo ver cómo salen cosas todo el rato. Pum, 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 recompensa, recompensa, recompensa. Me mola un montón, tío. O sea, me resulta agradable verlo, tío. Mira esas canicas todas bloqueadas. Y me están saliendo muchos desbloqueos, o sea, muchas recompensas de 6, de 7, de 8. ¿Será que está trucado por el juego? Vamos. Bueno, dos, por hablar. Por bocazas. Vamos, 99. Lo que no entró dorada, ¿no? Creo que no entró canica dorada. Está guapa esa espada, la verde. Las espadas, las skins de las espadas están todas muy guapas. Las demás skins de los demás minijuegos, casi todas son simplemente recoloreados. Pero el de la espada tiene nuevos diseños y tal, mola un montón, tío. Es una espada de luz, que si la Master Sword. Mola mucho, tío. Mira, 9. ¿Pikachu? El Pikachu. Ese salió antes. El patito James Bond, por un huevo.
la cabra, tío, qué asco le tengo, eh. Mira que la cabra me gustó mucho al principio, pero es que ahora le he cogido asco. A la puta cabra, loco. A la skin dorada, ¿no? Joder, hace tiempo que no me sale una. Ahí está. Momento. Momento. Perdón. Vale, perdón. Queda poquito, chicos. Queda poquito. Ay, te van a sentar. Me llevo ya 2 horas y pico de pie grabando. ¡Vamos! Ah, la peonza, eso va a ser infernal, la puta peonza, eh. Y... ¡pum! Vale. Y ya estaría, ¿no? Oh, y me toca el más complicado. Voy a meterla ahí, es muy difícil, tío. Es que no sé cómo se hace, eh. O sea, la forma fácil de meterla ahí, te juro que no tengo ni puta idea. Ay, bueno, por hablar. Por hablar. ¿9? Ah, había estado bien sacar un 9. Bueno, mis panitas, por hoy creo que lo tenemos bien. ¿Cuánto llevamos? 43 minutos. Tú, lo clavamos siempre en el tiempo del vídeo. Siempre lo clavamos, 40 y pico minutos. Espero que os haya gustado. Yo os digo, posiblemente no haga capítulos sacando las medallas de supervivencia. Haré... bueno, haré unos cuantos más para sacar las 9 skins de cada uno, ver juntos la cinemática final y cerraríamos por ella, ¿vale? Cerramos por ella. ¿El canal se va a ir a pique después de por ella? No, que he leído algún comentario, por cierto. No, cuando ya no subes por ella, las visitas bajarán, evidentemente. Es lógico. O sea, por ella ha supuesto una ola bestial en el canal, pero cuando esa ola pase, volveremos todos a la normalidad, no pasa nada, tío. Pero yo contento, feliz y muy agradecido de toda la gente que ha venido por Purella, que se ha quedado en el canal porque les ha gustado. Y, oye, eso que ganamos, yo no he perdido nada. Si luego volvemos a las visitas de antes, no pasa nada, tío. Ha supuesto una etapa bonita, ha llegado un montón de gente nueva. En los directos se ve que hay un montón de gente nueva también. Tenemos 300, 400 personas en los directos de YouTube. O sea que, tío, maravilloso, la verdad. Purella ha supuesto un punto de inflexión en mi canal increíble. Ojalá se repita algún día en el futuro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao.